Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, good evening, good evening, everybody. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure to see you again. How are you? Erika, how are you today? I'm fine, teacher. Thank you. Good, good. Alicia, it's a pleasure, Alicia. Daniel, Mr. Carlos Amaya. Rosie, always present. Rosie, congratulations, right? Jacqueline, also welcome, Jacqueline. Good evening, teacher. Good Good evening, teacher. evening. Hey, it's a pleasure. Iván, Clarissa, and Elmer, hello. Welcome to the class, right? Teacher. Hello. Preparing los tamales, right? Claritza, preparing tamales. Okay, teacher. Okay. Okay. Good. Good Now evening, let's go teacher. to, hello? Hello, welcome. Okay, we're going to start making a review. Right? Of the unit or the section three, right? Section number three. And from the beginning. Okay, unit three. Requests, right? Remember, we were learning about what is a request. Use a request as a verb when you ask something politely. They request new material every day. Rosibel requests a sandwich. No, no. Rosie requests a report, for example. Good. Then you can use. You can use a request as a noun, for example. I know I need to make a request. Erika has many requests to make, right? Etcétera, etcétera, right? So request, that means petition, right? Pedir un favor. Pedir un favor. It is used as a verb and as a noun, right? Questions? Questions about the use of requests. Si ¿Sí entendemos cuando se usan requests como verbo y como un nombre? Yes. No, yo creo que No. 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 Okay, I will explain, Carissa. Request is a petition. Habíamos dicho de que hacer un request es como hacer una petición, como pedir un favor, right? Ask for a favor. And you can use as an action, you can puede usar la palabra request como una acción, right? Como decir, yo pido, tú pides, vosotros pedís, etcétera, etcétera. ¿Copiado, Carla? ¿Copiado? Ya le vamos a poner la asistencia, regálenme un segundito, solo. Voy a conectar un cablecito aquí, regálenme un segundito. Okay, thank you, thank you. And Carla, right? Give me a second. Ya les sigo explicando, Clarisa, regálenme un segundito aquí. Okay, Okay. siguiente, Carla. Good. So you can say, yo pido algo, tú pides, nosotros pedimos, right? But when you use request as a noun, pero cuando usted usa el request como un nombre, dice usted, necesito hacer una petición o necesito hacer un pedido, right? Ok, entonces aquí no es el verbo, no es un verbo. Tengo varios pedidos que hacer, tengo varias peticiones que hacer. Necesito que me hagan dos favores.
To request, right? Entonces, vea el contexto, Clarissa. Es pedir algo. Yo pido, tú pides, vosotros pedís. Y necesito hacer un pedido. Es cuando decimos, manejémoslo como petición. ¿Sí? Entonces digo, yo pido, yo necesito que me hagan, yo hacer necesito hacer una petición. Pedido. Ajá, hacer un pedido. Una petición. ¿Sí? Correcto. Hacer un pedido. Correcto. Entonces cuando usted usa la palabra request después de un sujeto, en este caso, day, mire, es un verbo. Pero si lo usa como un objeto, al final de la oración, ¿sí? O después de un verbo, entonces es un nombre, ¿sí? Es un nombre, ¿ok? Permítame. Alicia, muy bien. Alicia va a estar de oyente. Tenemos a Alicia. Clarissa, ¿sí le queda un poquito claro ahora? Algo más o menos. Algo más o menos. Bueno, si quiere usamos otro verbo, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. ¿Qué otro verbo podemos usar? Sí, por favor. Please. View. Pues vamos a ver, no, déjeme. Se puede usar como nombre. Work. Vamos a usar el verbo work. Parece. Vaya. Clarissa works in works in aldeas infantiles, right? Clarissa works in aldeas infantiles. ¿Qué? Entonces estamos diciendo que aquí usted hace una acción, usted trabaja. Work. ¿Sí? Usted trabaja, ¿sí? Okay, la palabra work representa una acción, algo que se realiza. Work representa una acción. Una acción, correcto. Ahora sí decimos, Clarissa needs a work. Clarissa necesita un trabajo. Ella quiere trabajar, bueno, está trabajando, pero digamos que necesita un trabajo. Entonces, la palabra work, en este caso, Clarissa, es un objeto del verbo need, ¿verdad? Sí, entonces, esto es un nombre, mire, un trabajo, ¿verdad? O puede ser dos trabajos, o tres trabajos, son un montón de trabajos, sí, pero la cosa es que eso es un nombre. El nombre no es acción, solo está dándole, identificando algo. En este caso es un lugar donde usted quiere realizar labores, ¿verdad? Trabajo. Ok, y cuando usa la palabra works o work con otros nombres o sujetos, está representando una acción, ¿sí? Este work es una acción y este es un nombre. Este es un verbo y este es un nombre. Verbo, nombre, ¿sí? Ahora vámonos a la palabra request. Si se fija, en la palabra request está después de un sujeto, en este caso, they, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? They, we, you, Clarissa, Erika, Rosie, etcétera, etcétera. Podemos poner cualquier sujeto. Y después del sujeto va a la acción, ¿sí? En este caso, la palabra request está representando una acción, algo que se hace, ¿sí? En el segundo caso, el verbo es need, mire. Need. Pero el objeto, al final, el objeto indirecto en este caso, es la palabra request. Y si se fija, Clarissa, la palabra request tiene, permítame. Vamos a poner otro. Tiene el artículo A.
Tiene el artículo A, uno. ¿Ve? Entonces, la palabra request quiere decir pedir, solicitar. Quiere decir también pedir, solicitar, preguntar, etcétera, etcétera. Manejémonos como pedido, ¿sí? Ellos piden nuevo material, ¿sí? Ellos piden, miren. Entonces la palabra request o pedir aparece como una acción, como algo que se realiza, ¿sí? Activo. Y en la segunda aparece como un nombre. Yo necesito hacer una petición. ¿Ok? Una petición. Así como Clarisa trabaja, Clarisa necesita un trabajo. La palabra Clarisa trabaja es un verbo y la palabra Clarisa necesita un trabajo es un nombre. ¿Sí? Aquí podemos poner Clarisa necesita un gatito. La palabra gatito es un nombre, ¿verdad? No, Clarisa. Ajá. ¿Clarisa qué? ¿Necesita tamales? No. Exacto. Eso iba a decir, Iván. Ok. No, no, nosotros necesitamos que nos regale tamales. Nosotros necesitamos. Y la palabra tamalear es un verbo. No, no, son mentiras, son mentiras, ¿verdad? Clarisa, ¿sí más o menos le queda claro? Que hay palabras que se pueden usar como verbos y como nombres. Como verbos y como nombres. En este caso, la palabra request. Ajá. Es pedir. Y hablando de este verbo, pedir, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacer peticiones. How to make requests. The next paragraph. Esto ya lo vimos, pero vamos a ver. One way to make requests is using could you, could you. Could you, right? Is a way to start a request. And we have the structure. Could you? Plus the base form of the main verb and the complement, right? For example, you say, could you give me something for a cold? ¿Me puedes dar algo para el resfrío? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un request. Estamos haciendo una petición. Pedimos algo. Estamos pidiendo medicina para un resfrío, ¿sí? It's a request. De ahí viene la palabra request, ¿sí? Ok. Could you give him some pupusas? ¿Puedes darle a él algunas pupusas? También estamos pidiendo algo. Ahora no es para nosotros, sino que es para otra tercera persona, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, una forma de pedir algo es usando la palabra could you. Se usan otras cosas, como el presente simple, el imperativo, pero eso no son tan amables. Por ejemplo, do you want to give me something for a cold? O tal vez, give him some pupusas, el imperativo. Si usamos aquí solo el imperativo, miren. Aquí, give him some pupusas. Estamos haciendo una petición, pero es una petición muy grosera, muy sin gracia, pues, porque cuando uno pide algo sin pedir de favor, se oye feo. Dale, hey, mira, dale pupusa a él. No, no. So, could you give him some pupusas, right? In this case, could you make the petition or make the request soft? Hace el request más suave. Suavemente. Understand? Okay, any question? Good, I will take the attendance. Vamos a pasar lista entonces. Solo quiero ver quiénes están oyentes. Joel, Alicia y Carla, right? Joel, Alicia y Carla. Joel. Para Joel, Alicia y Carla, ya les tomé la asistencia. Ok. Now the rest. Adelia. Brian. Carlos Vega. Clarita.
Present, teacher. Okay. Daniel. Present, teacher. Thank you. Maribel. Present, teacher. Welcome. Elmer. Present, teacher. Thank you. Guillermo. Erika. Present, teacher. Iván. Present, teacher. Welcome, Iván. Jacqueline. Present. Very good. Carlos Amaya. Mr. Amaya. Kevin. Giovanni. Mirna. Estela. Rosy. Okay, thank you. Present. Thank you, Rosy. Good. Any question? Could you? ¿Hay alguna pregunta de cómo usar el could you? No? Okay, let's continue, right? Other way to make requests. Otra forma de pedir cosas. Suave, right? Is using would you mind. ¿Te importaría? ¿No sería un problema para ti hacerme este favor? Would you mind? So this is another way. And the structure is, look. Would you mind plus ing and the complement, right? Ah, sorry, I forgot something. Perdón, se me olvidó explicarles algo del could you, right? Could you is not normally answered with yes or no, right? Uh-huh, Mr. Amaya. The attendant, right? Oh, yeah. Yeah, okay, good. No problem. Thank you. And welcome, Carlos. Welcome. Sorry, I was telling you that when you make the question, could you, normally you say, yes, I could. No, I couldn't. Normally says, could you give it? Sure. No problem. Okay. Anytime. You see? So don't answer could you with yes or no, right? Good. Now let's go back to would you, right? Again. You don't say yes, I would or no, I wouldn't, right? No, no, no. The same. You also say not a problem, of course, anytime, okay, etc., etc. And notice it says, would you mind keeping your dog inside your house? Keeping is used with ing. You don't say, would you mind keep? No, 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 no. Would you mind keep? No. Would you mind keeping? Because it's ing. Look. Would you mind keeping? Because here we're using ing, look. Ing, right? Okay. So, here, look. Keeping. Or negative, would you mind not parking your car in my place, please? Parking. So, ing. So, after would you mind, we use a form of the verb with ing. With could you, we use the base form, right? But here, with would you mind, we use ing, right? Class, any question? Any question, class? Teacher. Mm-hmm. Okay, vamos primero Rosy y después Dani, ¿sí? Okay. So again, el would you mind, el verbo va a ir siempre con ing. Mm-hmm. Always, siempre. Siempre, right? Voy a retroceder un poquito, Rosy, para que también no lo voy a borrar esto. Para que vea cómo se trabaja con el could you. Mire, could you give, give. Vamos a escribirle aquí para que vean.
No decimos could you give him, ¿verdad? Could you give him? No, no. Could you give? Could you take? Could you complete? Could you send? Etcétera. Cualquier verbo va a ir en el base form, right? Ok. Pero si nosotros nos pasamos al would you mind, el verbo ya no va a ir con keep, sino que va a ir con ing. Keeping, right? Parking. Working, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Good. Daniel. Sure. Un segundito, Maribel. Solo quiero ver qué me va a preguntar Daniel. Regáleme un segundo. Yes, teacher. No, la misma pregunta que de Rosibel. Ah, de Rosy. Sí, sí. Ah, ok. Good, good. Thank you. Ok, Maribel. Hoy sí, Maribel. Pregunta. Yes. Solo una pregunta. Estas mismas oraciones, solo que están en imperativo, ¿verdad? Ah, no, 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 no. No está en imperativo. Le voy a explicar cuál es una oración imperativa, Maribel. Regáleme un segundito. Son las que dan órdenes. O instrucciones. O direcciones. Ajá, instrucción. No necesariamente órdenes, pero pueden ser instrucciones. Porque, por ejemplo, yo le digo, Maribel, keep your dog inside. Recuérdense que en el imperativo no hay un sujeto, ¿vive? No hay un sujeto, ¿eh? ¿Dónde está el sujeto? No hay. Es tácito. El sujeto es you, ¿verdad? Pero es tácito. No, no se pone, no se pone. Pero Maribel, ¿cómo le suena si le digo? Oiga bien la diferencia. Maribel, keep your dog inside. O le digo, Maribel, would you mind keeping your dog inside, please? There is a big difference, right? Le estoy haciendo dos peticiones, pero una es pedrada, ¿verdad? Y la otra es suavecita, ¿ok? También puedo usar el otro, could you? Could you keep? Miren, en lugar de decir keeping, digo keep. Could you keep your dog inside, Maribel? ¿Puede guardar su chucho que me puede morder? ¿Ok? Entonces, el cuyo y el would you mind son dos formas de hacer peticiones suavecitas. Suave, right? Good evening, Giovanni. Vamos a poner de oyente. Dale un segundo. Giovanni Villa Jovel. Aquí está con Giovanni. Dale un segundo. Ahí está. Ok, Maribel. Understand? También yeah. El presente simple, mire, podemos usar el presente simple, Daniel. Podemos decir, do you want to keep your dog inside? Podemos hacerlo, sí, no será tan mal. Pero igual no es tan amable como el cuyo, el cuyo. También podemos usar el can. Que no es tan amable, pero también es una forma de pedir. Can you keep your dog inside? Can you keep your dog inside? Mire, usando el can, usando el do, usando el imperativo. Pero todas esas... no son tan amables, ¿sí? No son tan amables. Ok, Reina Estela. Ok, thank you, Estela. También de oyente, permítame. Me avisan cuando ya estén de participante, por favor. La cosa es pedir algo. Maribel, la cosa es pedir algo, ¿no? Pedir algo, hacer un request. Entonces, en general, hacer un request o hacer una petición, perdón, es cuando usted necesita que alguien haga algo por usted o por otra persona. ¿Ok? Porque yo le puedo pedir,
Maribel, ¿puede entregarle el Present teacher. Hello, Carla. ¿Ya puede participar, Carlita? Sí. ¿O va a estar tu oyente? ¿Carla? ¿Me copia, Carla? De oyente, ¿verdad? Ok, good. Thank you. Ok, let's continue, right? So, cuando... Yes, teacher. Yes, oyente. Ok, good. I understand. Thank you, Carla. Good. So, si yo le digo, Maribel, ¿podría usted... Could you send the report to Rosie, please? ¿Podría enviarle el reporte a Rosie? Le estoy pidiendo que haga algo por Rosie, ¿sí? Entonces, sea la petición para mí o para otra persona, siempre estoy necesitando algo, que haga algo, ¿sí? Entonces, estas son las dos formas más suavecitas. Any question? Questions? Okay, so let's continue, right? Y aquí hay un complemento, ¿verdad? Comparación. Miren, could you usa la base del verbo, ¿eh? Y would you mind usa un verbo usando ing, ¿eh? Turning, lending, etc. Right. Any question? Any question? No. Okie dokie. That's it, right? Presentation number one. No, number 11, right? Finish, right? El uso del could you y would you mind con oraciones. No, permítame. Aquí está la otra presentación. Yes. Con request, right? Good. Y aquí tenemos en la otra presentación. ¿Sí? El should y el should not, or shouldn't, right? But to begin, we describe what is behavior, comportamiento, behavior. Is the way that someone acts in different situations. ¿Cómo usted actúa en diferentes situaciones? Más en la iglesia, en su casa, en el trabajo, en la calle, en el cine, los viernes bailando ahí con los amigos, los domingos en la playa, etcétera, etcétera. Right? That's your behavior. Sometimes it's good, sometimes it's bad, right? Here, for example, talking bad to your boss, hablándole feo al jefe, ¿verdad? Is a rude behavior. No, no. Speaking with your mouth full is a disgusting behavior, right? Se le mire toda la tortilla ahí o el pan que está masticando ahí, ¿verdad? Okay. So it's disgusting. Yes. Okay. Okay. The factory expects a good behavior from all employees, right? La fábrica espera que todos sus empleados pues se porten bien. Ya sea que estemos en aldeas infantiles o en Office Express o en Padre Arrupe, en la casa, etcétera, etcétera. Buen comportamiento. Niño bueno, niño bueno, niño bueno. Gossiping about people is considered inappropriate. Chambreando. La lengua. Arma de dos filos, hasta la Biblia lo dice, ¿verdad? Gossiping. Peligroso. ¿Sí? Ok. So is considered inappropriate. En el trabajo, por favor, no. La regla general es que si alguien le habla de otro, cuando usted la dé la vuelta, también va a hablar de usted. Ok. Good. Usted solo diga, mira, si me vas a hablar de otra persona, pues,
Lo siento, pero no, no necesito esa información. Okay. Good. Now, then we learn about the use of should, ¿verdad? Should. El would you mind y el could you nos sirven para dar, para hacer peticiones. Y el should nos sirve para sugerir, hacer una sugerencia. Es no algo que, mira, hacerlo, porque yo lo digo. No, 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 no. Es a suggestion, es una sugerencia, right? Should is a way to give a suggestion about something that is appropriate, right? For example, you should drink a lot of water. Water, right? A lot of water is necessary, especially today that is very hot. You need water, right? And you use the subject, the modal should, and the verb in base. It's not drinking or drank. No, no, no. Only or to drink. No, no, no. It's drink. It's the base one, right? And then he says a lot of water. Right. 1, 2, 3, 4, 5 glasses of water, right? It's a suggestion. It's a suggestion, right? Okay, and he should exercise every day. He should exercise every day. He should exercise. Sorry. Perdón, tengo algunos ruidos aquí en mi casa. No sé si los copian o les interrumpe o solo escuchan mi voz. Maribel. Solo su voz. Ah, va. Ok, sorry. Sí. Yeah. Qué pena, ¿verdad? Que a veces haya ruidos, pero gracias a Dios con él. Aquí con esta cosita no se me filtra, ¿verdad? Muy bien. Yo sí escucho ahí cuando andan vendiendo pan cerca de su casa. No, mentir, no sé. Ok, now. Lo siento, pero no venden pan. Estamos a dieta todo el pasaje. No venden pan por ahí. Ok, he should exercise every day. Exercise up and down. Up and down, right? 1, 2, 3, 4, right? Good. They should study English. Oh, yes. Study English, right? By the way, did you check the videos today? ¿Pudieron revisar los videos que les envié ahora? There to be plus adjective. ¿Cómo usar el verbo to be más a los adjetivos? Yes? Okay, good. Please, study English, ¿eh? Ahí en la hora del almuerzo, cuando vengan en el bus, rapidito vean el video, ¿verdad? Okay, continue. Pirulais, should walk more frequently. Hasta los perritos necesitan caminar, ¿verdad? Así que por favorcito saquen, no sean así. Pobre Firu ahí. No lo sacan. Anybody has a Firu in the class? Do you have a Firu? No. My Firu is Polar, right? My dog is a Maltese. Anybody who has a dog? Yes, I have a dog. One or two dogs? One dog. Is a she dog or a he dog, Erika? It's she. It's a she, it's a lady. And the breed? How do you say raza in English? Look, breed. Breed, right? What is the breed of your dog, Erika? She is avocatera. Oh, okay. So it's a dog. They are the same. Good. Nobody else? Nobody else? No dogs. Cats? Oh, okay. Good. Now, when you use shouldn't, right, is a way to give a suggestion of something that is not appropriate. Should is for something appropriate, para decirle a alguien que haga algo correcto,
apropiado, right? Y shouldn't es que no haga algo incorrecto, inapropiado. Again, the same, right, subject, but in this case, we use the word not. So, Pedro shouldn't litter on the street. My brother shouldn't say mean words. No decir malas palabras. Mean words. The men shouldn't use drugs. Paz shouldn't play that dance, right? Okay, now please. I need you to give me examples, please. Volunteers. We should. Let me see, right? Suggestion. Por favor, necesito que me hagan una sugerencia. You should. Para la clase. Uh-huh, yes. You should eat vegetables. You should eat vegetables. Good. Excelentoso. What else? Anybody else? Come on, class. Participation. Yes. You should what? Teacher? Yes, Rosie. You should. Give me coffee? No. Give me coffee, no. No, Rosie, this is shouldn't, right? Should. No, shouldn't. Usted debería darme copia en el examen. No. Okay. The teacher shouldn't give copy to Rosie. En inglés, Rosie. The teacher. Listen, Rosie, in English, you say cheat. Cheat es hacer trampa. Yes. Cheat. Clarissa, your example, Clarissa. Clarissa. ¿Le escuchamos, Clarissa? Estaba haciendo, bueno, yo decía, you should. Eat a lunch. You should eat lunch. You should eat a lunch. A lunch. You should eat lunch. Probably, you right? Should Probablemente eat alguien que lunch? Alguien que no almuerza y que le hace daño, si no almuerza, probablemente le pone you should eat lunch, right? Uh-huh. Okay. Good. That's okay. Other suggestion? Okay, now. Uh-huh. Yes, Danny? Se podría, I should take a bus. Yes, si quiere ahorrar gasolina, por ejemplo, ¿verdad? O no tiene otra forma de transporte, entonces sería, I should take a bus. Yes? Correct. Okay. Yes. Now, we shouldn't, right? Give me example we shouldn't, class. For example, you shouldn't drink Coca-Cola or soda in general, right? You shouldn't drink soda. It's bad. It's venom, right? Other example? Come on, examples. For example, I can say Danny shouldn't eat too much candy, right? Danny no debería comer tanto dulce, right? You shouldn't sleep on class. You shouldn't sleep on class. Excellent, very good. Good example. Other example? You shouldn't use your cell phone when you drive. You shouldn't use your cell phone when you're driving, right? When you drive. Okay. Very good example, right? He today? Shouldn't skipping today. You shouldn't? Skipping today. Skip. Saltar. Maribel, sorry, no le capto el verbo. Sorry, excuse me.
I'm sorry, no. Perdón, perdón mi ignorancia. Skip. Ah. Aquí, okay, skip. Okay. That's okay. Okay. Oh, you can say Maribel jump the rope. Saltar cuerda, right? Sí, eso es. Jump the rope. Look. Porque skip es saltar también, ¿va? Pero específicamente si usted se habla de la cuerda, entonces jump the rope. ¿Ah? Jump. You shouldn't jump the rope, right? ¿Por qué? Porque se va a desmadrar. Okay, good, Maribel. Thank you very much. Thank you very much. That's it, right? So this is the review, class. I don't know if you have any question. Questions? Okay. If no question, we finish with the review, right? Terminamos con este repaso, right? Aquí, pues, ya hicimos este ejercicio. Should or shouldn't, right? Vamos a repasarlo rapidito, sí. My brother has a cold. Right, so he shouldn't play. No debería jugar. My sister has a class tomorrow. She should study. She should study, right? Tonight. I have a headache. We shouldn't go to a concert. Tena, no sé. Ajá, Clarissa. I have a headache, dijo usted. Headache. Look, Clarissa. Oh. Headache. Understand? Okay. Good. He's very handsome. He's very attractive. He should be an actor, right? She hurt her back. Oh, hurt her back. She should lie down. Podría recostar, ¿verdad? Porque se no la espalda. My father cut his finger. Oh. He shouldn't make lunch today. We're going to bed late today. We're going to bed. Okay, we are going to bed late today. We shouldn't get up early tomorrow. Okay? And I burn my hand. Burn. Ouch. Burn. Ouch. I should see a doctor, right? Okay, that's it, right? Now, esto también ya lo hicimos, creo que es suficiente práctica, ¿verdad? Por aquí tenemos, por último, algunas sugerencias, también ya ustedes lo hicieron, ¿verdad? Pero podemos decir, you shouldn't bite your nails, no deberías morderte las uñas, ¿verdad? Comerte las uñas. You should say hello to everybody. You shouldn't sleep on the sofa, right? You shouldn't sleep in your clothes. No debería dormirse con la ropa, con jeans, con vestido, con... Oh, no, right? You shouldn't eat late at night. Generalmente, cuando uno come tarde, tiene pesadillas, es seguro, right? You shouldn't drink alcohol. You should read. You shouldn't smoke at public places. Bueno, ni lugares públicos ni en privado. Bueno, you should play sports. Mis hábitos, bueno, tengo muchos malos hábitos, pero maybe I shouldn't watch too much TV, for example, right? I shouldn't go to the test without studying, right? No debería irme a un examen sin estudiar. O pedirle copia a un compañero, ¿verdad, Rosy? Okay. Oh, good study habit, I can say. Al teacher. No.
El teacher no la copia. Okay. I should study before the test. I should pay attention in class. I should practice English, etc., etc., right? Bad eating habits. I should eat breakfast. Debería desayunar, es el desayuno más completo, ¿verdad? O por ahí decía Carlos Amaya, right? You shouldn't sleep in class. Hay que dormirse. Wake up. You shouldn't sleep. You know, speak in the street, right? And you should eat fruits. Very good. I gave you some examples, right? Les he dado varios ejemplos porque ustedes me dieron ejemplos la vez pasada. Okay, so that's it, right? Now we are going to go to the review. So we're going to go to the manual, right? To the manual. Please open your manual. On page 37, look. Page 37. Le voy a dar copia a Rosy. Mira, Rosy. Ahí está, ¿eh? Lo quitamos mejor. I teach it. Listen, please. Exercise number one. Ladies and gentlemen, it's time to work, ¿verdad? Ahora les toca a ustedes trabajar. Ya el teacher ya trabajó mucho, ya. Ya hablé mucho. Find 10 words from the box below. What words? Etiquette. Guidelines, lo siento, lo tengo que hacer pequeño, Maribel, lo siento. No se puede de otra forma. Quiero ver más todavía. Oigo a Firu. Ahí está. Hasta ahí se puede, lo siento. Maribel, solo que lea una captura de pantalla y después lo agrande. ¿Verdad? Tal vez puede ser. Ya saqué copia de la hoja para tenerla más. Excuse me. O sea, hello. Al mar no le digo mar, le digo océano. O sea, okay. Al río no le digo río, le digo corriente. Okay. Thank you, Maribel. Good. So I will give you the opportunity again to make. Yes. Iván, very good. Ya comenzó Iván. Yes? Okay, please. Ahí está probando Iván con la flecha. No, tiene que ser con una rayita aquí. Vaya, ponen el lapicito y a la par del texto aparecen unas figuras. A la par del cuadrito aparece una rayita. Miren, se la voy a escribir yo aquí. Ahí está, esa rayita. Y a ustedes lo encierran aquí así. Ahí está, no me salió tan bien, pero la cosa es que ahí está, mire. Lo vamos a hacer más recto. ¿Va? ¿Quién dijo miedo, eh? Ahí está. Y también hay otra opción, ahí hay un cuadrito, ¿eh? Entonces, yo quiero subrayar aquí su, por ejemplo. Miren. ¡Tarán! ¿Ah? Hay un cuadrito ahí con el lapicito, le dan al lapicito. Y le intenté que era donde. No, 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 no pudo con el lapicito. Maribel, ¿no le aparece la función? No me parece. Es que está en el teléfono, ¿verdad? No, pues ni modo, manual. Pero sí aparece el lapicito, Maribel. Porque en Zoom aparece. Vale, muy bien, comencemos entonces. Etiquette, guidelines, polite, manners. Ahí está Iván otra vez intentando. Mire. Regards, punctual, latecomer, llega tarde, right? Behavior, salutation. And software, right? Okay, let's begin, please. Let's begin. Ah, okay. Etiquette.
Excellent. Very good, Iván. Adelante, teacher. Sí, está bien. Es que a veces tiembla el dedito ahí cuando no estaba. Ok. Pero ahí aparece un... aparece un cuadrito en el lápiz. Vale, les voy a enseñar cómo me parece a mí. Le doy al lápiz y me aparece donde dice texto. A la parte dice dibujar. Y dentro de dibujar aparece un cuadrito. Ahí está, yo creo que ya lo hizo. ¿Quién lo hizo acá? Larissa creo que lo hizo. Continue, please continue. Remember there are 10 words. What's me? Sorry, Carlos. It was me. It was you. Oh, good, good, good. I get it. Nice. Manners. Polite. Etiquette. Subject. We're going to eliminate, right? Lo vamos a ir eliminando. Let me see. Etiquette. Subject. The subject. Subject, right? Manners. Okay, good. Continue. And enhance one. Guidelines, right here. Guidelines. Okay, continue. Oilite. Punctual, okay. Okie dokie. Behavior. Teacher, ahí le envío mi trabajo, ya lo hice. Ah, okay. Let me see. Ah, pero lo mandó al grupo, Maribel, ahí. No, ya le copió Rosy. ¿Qué hizo, Maribel? Okay. Very good, Claritza, vamos a ver. Let me see. Thank you, Maribel. Okay. Let me see. Yo estoy trabajando limpiamente, teacher. Okay. I believe you. Regard, right? Regard. Lo mejor es deseo, regards. So, latecomer, solo nos falta latecomer. Yo no sé si alguien lo ha puesto. Todavía no. Vamos a ver, latecomer. Aquí está, ya ve. Ah, no, no, este es punto. Sorry, excuse me. Latecomer. Latecomer, solo ese no falta. Ah, ya lo vi. Igual yo, teacher. Ah, ah, vaya. Márquemelo ahí, pues. Please.
Está en la cuarta línea, columna, ¿no? No, Maribel, don't tell them. Sí. O ya no es Clarisa, la que había copiado es Maribel, ya la vi, Maribel. Yes. Come on, guys, only latecomer. Latecomer is finished. It's missing. Ah, salutation, too. Salutation, let me see. Salutation. No encuentro salutation, yo. Latecomer, ya lo vi. Ah, aquí está de salutation, ya está, ¿verdad? Pues yo soy el que no lo sé. Ya está, salutation, aquí está. Solo latecomer. No voy a permitir que se los ponga yo, chicos. Vamos, you can do it. Dino, help me, please. It's good. Nice. Good job, guys. Continue. Ah, okay, very good. ¿Quién fue, Iván? Very good, Iván. Latecomer. Estoy con el Celta. Sí. Ya veo que sí está Iván, ¿verdad? Con el Celta. Okay. Good, Iván. Thank you very much. So, you see, subject, etiquette, punctual, guidelines, polite, manners, behavior, salutations, regards, etc., etc. Congratulations. Yes, that's it, right? Okay, let's go to the next part. But before, let's take the attendance, please. The attendance. Adelia, Brian, Carlos, Brian, no, Brian, good, puede participar, Brian, en un momento se lo llevo a la casa, okay, good, good, entonces oyente le voy a poner, para mí. Good, thank you, Brian. Carlos Vega. Clarissa. Presente, teacher. Present. Daniel. Present, teacher. Maribel. Aquí estoy. Here I am. So good. Elmer. Present, teacher. Thank you. There is a song for children, Maribel. Here I am. It's like, brother finger, where are you? Here I am, what do you do? Or how do you do, is it right? Okay, Erika? Present, teacher. Thank you, Guillermo? Ivan? Present, teacher. Thank you. Jacqueline? Present. Thank you, Joel? ¿Está oyente, Joel? Present, teacher. Yes, ya puede participar, Joel. Yeah. Okidoki. JC, Carlos Amaya. Here. Thank you. You don't like JC, right, Carlos? It's okay. Okay, good. Yeah, I like you when I say, hey, JC. Okay, thank you. Now, Carla Beatriz. Sigue de oyente, ¿verdad, Carla? Okay. And Kevin? Kevo? Present, teacher. Good. ¿Participante? Sí, sí, teacher. Okay, thank you. Giovanni? Oyente. Alicia? Oyente. Present, no. Present, no, no. Teacher. Okay, thank you. No, es que...
Siempre me cuesta activar el micrófono. Oh, sorry. Sorry, let me see. Okay, Giovanni, thank you. Vamos a contestarle a Giovanni ahora. Okay, ya le contesté yo. Okay, good. Thank you, Giovanni. Now, let me see. Alicia, Mirna. Hello, Mirna. Okay, Estela. Present. Good. ¿Ya puede participar, Estela? Yes, teacher. Yeah. Okidoki. And Rosy. Present, teacher. Thank you very much, Rosy. Thank you very much. Okay, let's continue. Give me a second, please. Permítame que alguien me está mandando algo al grupo. No, del grupo, perdón. Teacher, ¿cómo le hacen para editar ese documento compartido? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Manchar aquí el documento? Joel. Sí, que veo que todo editaron. Ah, vaya. En la barra de herramientas, ¿verdad? Donde está el chat, participantes, su cámara y todo eso. Hay un lapicito. No sé si lo alcanza a ver, el lapicito. Dice anotar. ¿Ya? ¿Usted hizo eso, Joel? ¿Joel? No. Ah, vaya, alguien está jugando. Muy bien. Le da clic al lapicito y le aparecen otra barra de herramientas, Joel. Ok, y ahí hay varias opciones. Dice ratón, selección, texto. Lo estoy leyendo como me parece a mí, ¿verdad? Dibujo. Entonces, cuando usted le da dibujo, le aparecen unas rayitas. O un círculo. Mira, a mí me parece un cuadro. Mira, a mí me parece un cuadro, ¿ves? Y aparece así ya con un puntero. Vengo y le hago así. ¿Ves? Ya. Aparece otra figura también, miren. Aparece un círculo. ¿Sí? Aparece una flecha. Aparece una estrellita. Aparece un corazón. Ahí está, ¿ves? ¿Sí? Voy a llenar de corazones aquí para que. Ok. ¿Ya lo vio, Joel? Sí, sí está. Vale, voy a borrar todo entonces. ¡Tarán! Magic. Ya estaba, entonces. Yo no lo encuentro. No encuentro. Todavía estoy buscando. Fíjense que como no sé cómo tiene su menú, Maribel, pero a mí me aparece, ahí está Kevin, ¿ves? Kevin manchando, sí, está bien. Puede borrarlo también, ¿ves? Ahí mismo le aparece el borrador. Vaya, en la barra de opciones. Ajá. Está, por vaya. Ejemplo, está en chat, está compartir, grabar, reacciones, aplicaciones, ahí, pero no está el usted. No está el lapicito. No. Entonces, quizás porque es celular. Es que no es celular, es una compu, es una tablet. Ah, bueno, quizás. ¿Y cómo se llama? Ahí está Joel ya escribiendo, ¿eh? Su tablet es táctil. Sí, pero ya me voy a averiguar aquí cómo. Arriba para... está un circulito con un lápiz. Presionar la pantalla y arriba de silenciar el teléfono si sale. Ah, oiga, arriba de silenciar. Maribel, ahí está el lápiz, dice Brian. La cosa es que tiene que aparecer un lapicito. Busque el lápiz. ¿Sí? Y si no encuentra el lápiz, aunque sea un lapicero. Arriba del micrófono me parecía a mí el lapicito. Ah, por favor, el micrófono. En el teléfono, en la tablet,
Maribel, arriba del micrófono, ya escuchó a los chicos, ¿verdad? ¿Le aparece Maribel? En el teléfono, en la tabla, en la Patagonia. La siguiente clase ya lo tendré. Vaya. También le puedo recomendar que se ponga unos lentes, igual que yo, ¿no? ¿Yes? O tal vez puede ponerse de pirata. Arr. O un bigote, ¿verdad? Yes. Very good. Let's continue, right? Let's continue. Next exercise. Ready? Okay, it says, choose five words from the word search and write a sentence for each, right? Five words. So from these, you are going to write five sentences, right? For example, just to say something, behavior. I have a good behavior. My coworker have a bad behavior. Eating in class, eating too late is not a good behavior, right? You should be punctual, eh? You should use etiquette. You should be polite. You should use manner, etc., etc., right? Five sentences. Okay? Another 5 minutes. Lo puede dejar trabajar tranquilito. Five sentences. Van a hacer 5 oraciones. Usando el should o sin usar el should, como ustedes quieran. Algunas de estas palabras están en el reading, si se recuerdan, ¿ve? Aquí pueden usarlo, miren. There are many workplace etiquette. But the most important is to be punctual. Ve aquí hay oraciones. Pueden usar esas ideas ahí. Y me escriben 5 oraciones, right? Cuando alguien tenga la primera oración, me dice y la voy a copiar ahí, ¿ok? Do it. I'm gonna make it bigger. Yes. Oraciones simples. Yes. Teacher. Subject verb. Simples. Yes. For example, I am punctual. You use etiquette. My brother makes salutation. Rosibel has good manners. I am not a latecomer. I am not a latecomer. No soy un tardista. I am not a leco, etc. Oraciones como esa, yes? Tell me when you're ready. Me dicen cuando estén listos, chicos. Una puede ser, teacher. You should be punctual. You should be punctual. Should. Me falta la de no. Yes. Totally right. You should be punctual. Cling. Teacher. Correct. Next. You shouldn't have a bad behavior in the office. You shouldn't have a bad behavior in the office. Okidoki. Next one. Pero no sé cómo es. O puede ser you shouldn't. Etiquette. No, perdón. You shouldn't. You shouldn't use. Practice. Or use.
You shouldn't. You shouldn't practice etiquette, right? Etiquette. In your work. Excellent. Very good. Thank you, Alicia. No sé si lo puedo hacer en el cuarto, teacher. Yes. You should think play the guitar. You repeat this. You shouldn't play the guitar. Play the guitar. Play the guitar. Pero quizá le vamos a poner should, Clarissa, porque algo bueno, ¿verdad? Uh-huh. You should play. You should play the guitar, yeah. Me suena bien. Yo admiro mucho las personas que saben tocar un instrumento. Yes, they should play the guitar. Good. He shouldn't. Regards everyone. Okay, lo estoy molestando. Guards everyone. Right? Okay. Pero si quiere, vamos, porque regards son los mejores deseos, ¿verdad? Best regards son los mejores deseos. Entonces, regards no es como un verbo. Entonces, tal vez decimos, he should give. ¿Te parece? It should give regards to everyone. Regards. Okay. Uh-huh. To everyone. Él debería saludar o mandar saludos. O dar saludos a todos. Yeah, thank you. Well. Good. Do you have an extra one? Teacher. No le encuentro sentido como he shouldn't suggest in class. He shouldn't. Es que sujeto es someter. You shouldn't. What o, number? ¿Cuál es el otro significado de sujeto? Sugerir. Sugerir. Oh, okay. Suggestion is. Look, I will copy for you. Suggest is the action. I suggest, you suggest, they suggest. And suggestion. Is the noun, right? Es lo que le explicaba a Clarissa con el verbo request. Que request se puede usar como verbo y como nombre, ¿sí? Yo puedo decir, yo pido algo. I request something. O puedo decir, yo tengo una petición. I have a request, ¿sí? Lo mismo sucede con esto. I suggest something. Yo sugiero algo. I suggest. O puedo decir, I have, el verbo have, I have a suggestion. ¿Cuál es la oración que quiere utilizar? Excuse me. ¿Cuál sería? Ah, se me borró. Sorry, tenía que usar el borrador. Y usé el eliminar todo. Ah, pero aquí puedes hacer. Oh, perdón. Oso. Esto quería hacer. Okay. I'm sorry. Okay. Ajá. ¿Cuál sería su oración? Maribel, ¿verdad? Maribel, ¿usted quería hacer la oración con su yes? No. ¿Maribel? Yes. 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 Hagámosla si quiere, hagámosla, ¿sí? Okay. Please. Voy a hacer un espacio aquí. No puede hacer espacio. Aquí a la par copiémosla, ¿sí? Yes, give me a second, aquí a la parte. Vamos a ver, hagamos. ¿Lo voy a usar como un verbo o lo voy a usar como un nombre, Maribel? Como un verbo. Como un verbo, ah, entonces. Start, comencemos. They, we, she. 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 She suggests. Suggest.
Le agregamos la S porque es tercera persona. Yes. ¿Ella sugiere qué? Prestar atención en clase. To pay attention in class. Okay, very good. Thank you, Maribel. That's nice, right? No usamos estas palabras, pero la oración me parece muy bien, right? She suggests to pay attention in class. No, no lo dice por Joel, ¿va? Yo ahí lo veo bien atento, miren. Solo quiero ver quién nos está sí, prestando no atención. Sí. Oh, solo estoy. Solo estoy diciendo que todos están atentos, María. Vaya, mira, ahí está. Joel, bien atento. Thank you, Joel. Excelentoso, yes. Good. Any question? Any other idea? No questions? Okay, let's continue. Sigamos, hoy tenemos bastante tiempo para practicar, okay? Let me see. Okay, hoy sí ya podemos borrar. Let's continue, please. Identify and correct three mistakes in the request. Okay, if he says three mistakes, it means that three sentences are incorrect and two sentences are good, right? Three and two, cling, okay? Okay, let's do it, please. The second, teacher. Sorry, Erika. The second is bad. The second is bad, okay. Good. Continue with the 3, 4, 5, right? And we're going to do it together at the end. Do you understand what we are doing, right? ¿Entendemos todo lo que estamos haciendo? Here we have five requests. Tenemos 5 peticiones, 5 requests. But there are 3 mistakes. Dentro de estas oraciones hay 3 errores. 3 mistakes, right? What are those mistakes? ¿Cuáles son esos errores? Please, do it. Number, Joel, no. What number? Es que no recuerdo, la number 3 que no sé si, el G, no sé si iba a ir en el G. Will you send in? Will you send in? Would you send in? No sé si está correcto que vaya en el G. No, es otro el error. Sí, error. Vamos a hacer una cosa, terminemos las 5 y después vamos a ir participando una por una, please. Yes. Que revisemos, dice Picha. Ajá, 3 mistakes. Quiero que encuentres 3 errores. Teacher, en la 3 no es Gulyo Min. Igual, would you mind seeing? No lo sé, Rick. Ahí está. Vamos a dejar los pausas. Vamos a dejar los pausas, ok. Yeah. Number 3 is, well, I don't know. Later, please. Later. Okay, ready? When you finish the file, right? Mientras tanto, vamos a ver quién me va a acompañar esta noche. Tengo a de los presentes. Mm-hmm.
Quiero ver, veamos. Giovanni, Estela. Estela, no sé si se puede quedar 10 minutos extra, Estela. Yes, teacher. Yes, thank you very much. Si Lucas está despierto, le ponemos a Dudley para que lo entretenga, ¿verdad, Estela? Okay. Okay. Okay, class, finish. The five, right? Quiero que encuentren los tres errores completitos. Good. Let's go to with number one, right? I will ask some students, right? Quiero preguntarle a alguien que no haya participado mucho. Vamos a ver. Brian, right? Brian, help me, Brian. Number one, would you mind moving your car? He's blocking mine. The sentence is correct or incorrect, Brian? And you mind moving your car? Teacher, en la tercera es would you mind said this Maribel está bien enfocada en la tercera, sí, muy bien, Maribel, perfecto. Okay. Está en la jugada, como dicen, ¿no? Correct. Would you mind? Aquí le faltó mind, miren. Cling. Would you mind, right? Would you mind sending this? Le quitamos. Eso. Oh, that's okay. Good. Would you mind, right? Okay. Thank you, Maribel. Now, number one, Brian. Let's go back to Brian. Correct. Correct. He's correct. Very good, Brian. My goodness. El apunta en la cierta, right? Correct. Number two, Alicia, please. You could fill this purchase order, right? Orden de compra, purchase order. Pero no va manejando, ¿verdad, Alicia? No, pero voy ya en camino de copiloto. Ah, copiloto. Good, está bien, no hay problema. So, could you fill this purchase order, correct or incorrect? Vale, le voy a dar la clave. Le voy a dar la clave. Va, Dani me va a ayudar en la otra, Dani. Alicia, le voy a dar la clave. Mire. Te escucho. Aquí está la clave, mire. Ahorita se lo pongo. Esta es la clave. Pero ¿por qué no me deja? Aquí está. Esta es la clave, mire. ¡Tarán! Ese símbolo es la clave. Alicia. No, pues es incorrecto porque no le está preguntando. O sí. Ay, ya está correcta. Sí, es una pregunta. Es Alicia, it's a question. It's a question. Yes, it's a question. Ajá, no, so. Okay. You could fill this purchase order, right? Pero no tendría que ir en el orden, no tendría que ser full view. Excelentoso. Yeah. Entonces, okay. It's incorrect. Yes, it's incorrect, right? So, I want to try to make an arrow. Voy a tratar de hacer una flechita. De la cual podemos usar esta que voy a usar. Es. ¿Sí? Y aquí, ¿verdad? Y aquí le ponemos una flechita. Ahí está. Más o menos, ¿verdad? En number one me dijo Brian que estaba correcta, right? Correct. En number three, Maribel says, would you mind, right? Would you mind. Okay, number four, please. Number four, let me see. Vamos a ver a quién le pedimos. Would you mind? Le pedimos Iván, please, Iván.
Number four. ¿Correct o incorrect? Iván. Correct. It's correct. It's correct. It's correct, yes. Good. And the last one, please. Would you come in earlier tomorrow? Vamos a ver a quién le preguntamos. Jacqueline. Jacqueline, correct o incorrect? Está fallándole el micrófono ya. Pero vamos a ver si se escucha su voz. Vaya, vamos a hacer una cosa, ya que le, si gusta, escríbame. Escríbame. Jacqueline, escríbame en el chat si está correcta o incorrecta. Y me pone el error, ¿verdad? Ok, dejemos la oración 5 para que me la haga Jacqueline, ¿sí? En el chat. Los demás, yes, ahora sí le escucho, Jacqueline. Uh-huh. No sé qué le pasa. Okay. The verb is the base form. Correct. Excelentoso, Jacqueline. I like it, right? Boom, right? Could you come earlier tomorrow? Could you come earlier tomorrow? Good. Very good. Now, I have a question for you, right? Commercial. This is a trivia. Trivia, right? What is the meaning of Polynesia? What is the meaning of Polynesia, class? De acuerdo al diccionario de Eugenio Derbez, Polynesia. Polinesia. Mujer policía que no entiende de razones. ¿Ok? Polinesia. Good. Next one. Onomatopeya. Onomatopeya. What is the meaning of onomatopeya? ¿No? Ok. Según Eugenio Derbez, this is expresión de un bebé al momento de ser atropellado. ¡Oh, no! ¡Matopeya! ¿Ok? Good. Mucha tele, vemos. Ok. Good. Let's continue, class. Let's continue. Let me see. Exercise number 4. Select the most appropriate answer for this. Give me a second here. Good. Would you mind? Ah, no, pero aquí hay más espacio también. Ahí está. Sí, tenemos que hacerlo pequeño. Sorry. Good. So, would you mind turning the lights on? Letter A, no problem. Letter B, yes, I would. Could you order something to eat, please? Yes, I could. Oh, is okay. Number 3, could you request more jumbo paper clips, please? Right away. I could do it. And number 4, would you mind getting 10 copies of this report? No, I wouldn't. Oh, in a minute. And number 5, excuse me, would you turn down the volume a bit? Yes, I could. Oh, not a problem. Okay, class, take your time. 5 seconds, right?
Aprovechando, después de revisar el manual, nos vamos a ir a la plataforma, ¿verdad? Esta noche deben haber terminado la sección 3, que mañana comenzamos con la sección 4, section 4, right? De acuerdo con la plataforma, son 4 tareas y 2 exámenes, right? La tarea 1 y 2 ya la tenemos que haber hecho. La 3 esta noche. ¿Okay? El examen de midterm ya tuvimos que haberlo hecho también. Y ya solo nos quedaría pues la tarea 4 y el examen final. ¿Okay? Any question? Okay, it's time to start, right? Would you mind turning the lights on? Volunteers, please raise your hands. Raise your hand, please. I want to have your participation, A or B. Letter B. Letter B, let me see. Ladies and gentlemen, letter B. Yes, I would. ¿Se recuerdan que en la presentación decíamos que cuando preguntan, could you? No podemos decir, yes, I could, o no, I couldn't. Y cuando decía, would you? Tampoco podemos decir yes or no, right? Entonces, como que por aquí, no sé. Would you mind turning the lights on? No problem. No problem. Very good. No problem. So it's letter A, right? Pero vean que este tema es un poco difícil. Cualquiera dice, would you mind? Yes, I would, ¿verdad? Pero no, en inglés no, no se puede de esa forma. Sorry. Number two. Thank you for your participation. Now, number two. Could you order something to eat, please? Letter B. Erika, letter D? B. Oh, B. Sorry, Erika. Now, could you order something to eat, please? Could you order something? Is pizza okay? ¿Qué te parece si ordeno pizza, right? Is pizza okay? Cling. Correct. Okay, number three, please. Come on, participate. Si nos equivocamos, no se preocupen. De eso se trata. Nadie en esta vida es perfecto. Todos nos equivocamos. Si entre más nos equivocamos, más aprendemos. Así que, adelante, equivóquense, no hay problema. Tírense la piscina. Rosy, would you request more jumbo paper clips? Letter A, right away. Right away. Right away, ¿sí? Inmediatamente, right away. Cling. Correct, Rosy. Nice. Number four. Would you mind letter getting, B. I'm sorry, letter? No, B. Letter B, in a minute, yeah. In a minute, in a minute. Let me see. Joel, sorry to tell you. Disculpe que le diga, Joel, pero you are correct, yes. Nice. Thank you. In a minute, right? And number five, excuse me. Could you turn down the volume a bit? Yes, I could, or no problem? No. Sorry? No problem. Not a problem, my goodness. It's totally correct. Not a problem, right? Entonces, con esto,
queda entendido que cuando hacemos pregunta con could you o would you, nunca contestamos yes, I could, o no I couldn't. And let's go to the last one, right? Vamos a hacer otro ejercicio para pasar luego a la plataforma, yes? Write a suggestion about the following behavior, right? In this case, you're going to use should or shouldn't, right? But I will assign, right? I will assign. Voy a asignar a varios estudiantes cada oración. Okay. Sentence number one is going to be Brian and Clarissa. Brian and Clarissa, sentence number one. Sentence number two. Daniel and Maribel. Daniel and Maribel, right? Okay, sentence number three. Elmer and Erika. Cualquiera de los dos me va a contestar. Oigan, cualquiera de los dos, Elmer o Erika. And number four, Iván and Jacqueline. Iván and Jacqueline, right? Number five, Joel o Carlos Amaya, right? Joel and Carlos Amaya. Y como me sobran, pues vamos a hacer otra sugerencia con Kevin y Alicia. Sí, vamos a reengancharnos también. Entonces, number one, Kevin and Alicia, number one, right? And Mirna, no, Estela and Rosy, number two, right? Entonces, para la uno y la dos, tenemos cuatro estudiantes, así. Okay. Ready? Perdón, me estaba dormida. ¿Qué dijo? ¿Qué vamos a hacer? Maribel, usted me va. Brian, ya le copié a Brian, no hay problema. Maribel, usted me va a hacer la siguiente. Mire, me va a hacer la one, la two, la número dos. Vamos a ver qué dice. Vamos una por una, ¿les parece? Sara never stopped chatting on the phone when we have lunch. Estamos almorzando todos. La tal Sara, mire, no para de mandar mensajes, right? No para de hablar en el celular. So, suggestions, right? Number two. Lo vamos a hacer individual, pero la uno me lo van a contestar los alumnos que asignen, ¿sí? Number two. My boss does not like to walk to my desk when he needs something. He shouts. He shouts at me from his desk. El jefe no le gusta pararse. Desde allá al escritorio me dice, okay, Rosy, tráigame una engrapadora. Okay, good. Number three, Jimena and Susan take many selfies when they are working. Están trabajando y vienen tomando la selfie. Okay, good. Now, number four. Pablo pulls the sign. Not a good time in his office door. Okay. Pablo puso un anuncio en la puerta de su oficina. No es un buen momento para mí, así que no me molesten. Right? Not a good time. So his team does not talk to him. Así que el equipo de trabajo lo ignora, el pobre Pablo, ¿verdad? Porque la puerta no va a hablar con él si le está enojado. And number five, Graciela always signs her email with the emoji. Y ahí está una. Todos los emails que manda Gabriel, Graciela, les pone una carita ahí. ¿Está? Esta carita les pone. ¿Sí? Ok. Good. ¿Understand, Maribel? Usted solo me va a hacer la dos. Quiero ver. Clarita. Sí, yeah. Daniel. Pero es formal. So you're going to take your food or your food? He says, my boss does not like to walk, right? Lo que pueden ponerme es he
should o he shouldn't? ¿Él debería o no debería hacer qué? Ok. En todas las oraciones va a ser should o shouldn't, right? Tenemos, ya nos arregló la tarde. 2 minutos les voy a dar. Yo ya tengo la uno. Ok, teacher. Good. Good. También, teacher, la uno. Ya está en la uno, vaya. ¿A quién ponemos? Sí. ¿A Clarissa o a Kevin? La dama sí. Primero. Vaya, Clarissa comienza con la mano. Ya vamos a ver. Clarissa comienza. Bueno, la número uno, ¿verdad? Sí, pero permítame que terminen los demás. Regálenme un segundo, Clarissa. Teacher, una pregunta, y ahí se le tiene que agregar el chore. Should, yes, should. 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 Yes, should. Okay. O shouldn't, también, ¿verdad? Shouldn't. Shouldn't. It depends, depende de lo que usted le quiera sugerir a la persona. Sí o sí. Number two, ¿ya estamos listos? Number two. Teacher, yes. Sería he. No, Dani, wait a minute, Dani. Okay, Clarissa number one, Dani number two, right? Ya estamos listos. Okay, wait. Number three. Todavía no, Clarissa. Todavía no. Yo lo voy a avisar. Okay. Number three, please. Yes, teacher. Number three. Okay, Erika. Number one, Clarissa, Elmer. Elmer la tres, Elmer. Claro. Yes, teacher. Erika, le vamos a dar chance a Elmer. Oiga. Okay, teacher, no problem. Okay, thank you. So, number one, Clarissa. Number two, Daniel. Number three, Elmer. Number four, vamos a hacer la cuatro. Number four. Nobody? Vale. Espéreme, Clarissa, ya vamos, solo quiero completar las cinco. Ok, Pablo puso un símbolo en la puerta que no lo molesten, así que el equipo no le habla, lo ignora, porque obviamente él ha puesto eso en su puerta, ¿no? Entonces, shouldn't, ¿qué sugerencia le dan? Shouldn't. Ah, Iván, vale, Iván me va a hacer la cuatro entonces. Ok. So, Clarissa, Dani. La uno. Yes, Clarissa, yes. Okay. Yo ya hice la dos, pero no sé si está buena. Vaya, si me falla Dani, usted va con la segunda, oiga Maribel. Ok, en number five, la cinco, ¿qué me la tiene la cinco? Number five. Yeah, number five. Joel, excellent. So, Clarissa, Dani, Elmer, Iván, and Joel. Ready? Clarissa. Hoy sí, con todos los poderes, Clarissa. Vaya, sería Sara should and never stop chanting Sara, on the should stop. Sara should never stop chatting on the phone. Sara should stop chatting. Never stop on the phone. On the phone. Okay, pero quitémosle never, right? Quitémosle never. Yes. ¿Cómo diría? Sara should. Sí, teacher. Read. Sara should. Sara should. Stop. ¿Qué está la oración, Clarissa? Stop. Ajá. Stop. Ah. Read. Sara should stop. Stop chatting on the phone. Okay, very good. Sara. Share. Wait. Sara should stop chatting on the phone. Or chatting right on the phone. Thank you very much. Number two, please. On the phone. Okay, teacher.
Este sería my boss shouldn't shoot at me. My boss shouldn't shout. Shout at me. Shout at me. Correct. Very good. El jefe gritó, ¿verdad? My boss shouldn't shout at me. Shout. Mm-hmm. Hay una canción que se llama Shout. 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 Late it or now. Okay. Number three, please. Elmer. Jimena and Susa take many selfies. Elmer, you can say Jimena and Susa should or shouldn't, or they, puedo usar el they también, they should or they shouldn't, right? Perdón, they shouldn't take selfies. Simple, right? Excellent. They shouldn't take selfies. At work, right? El trabajo, porque en la playa sí, ¿verdad? En el centro comercial sí, right? Thank you, Elmer. Number four, please. Iván. Pablo, shouldn't. Pablo. A gold tie. Pablo shouldn't. A gold tie. No, no, no. Sorry, excuse me. No, no le capto. Perdón, Iván. Shouldn't. Pablo shouldn't a gold tie. Ah, okay. Have, right? Vamos, es que vamos a poner un verbo. Okay. Shouldn't. Okay. How. O tal vez should, ¿verdad? Porque estamos hablando de buen tiempo. Aquí me faltó la D, miren. Pónganselo sí. Ustedes, por favor. En la 3 me equivoqué. No, siempre me como la D, pero aquí Pablo should. Okay. How. Shouldn't. A good time, right? Good time. Pablo debería tener un buen humor, pasarla bien, no estar poniendo símbolos en su puerta, ¿ok? ¿Te parece bien? No durmió bien. No durmió bien, o algo le faltó, ¿verdad? Quizás comer algo, no sé. Ok. Ok. Good. And the last one, please. Number five. Yes, Joel. Yes, Graciela Chul. Graciela Chul. A boy sending emojis. A boy sending emojis. Emojis. In here, image. My goodness, it's a good center, right? Graciela should avoid sending emojis in her emails. Class, congratulations. I like your job, right? Me gusta cómo hemos trabajado esta noche. Sí, me gusta. Ahora vamos a ir rapidito a la plataforma. Let's go to the platform, right? And let's review all the tasks, right? Vamos a comenzar con la tarea 11, right? Perdón, no estoy compartiendo, ¿verdad? Ahora sí, permítanme. Hoy sí. Ahí está. Compartiendo a la 1, 2, 3, right? Task number 11, right? So what are you going to do? You're going to check the correct answer. Could you tell me where the nearest bank is, please? Could you tell me where the nearest bank is here? Could you tell me? ¿Cómo contestamos el could you tell me? ¿Con yes o no? ¿O cómo? Aquí me parece... Sí, una de estas opciones es correcta. Mm-hmm.
Vaya, entonces, si se equivocan, no se preocupen, pueden intentarlo otra vez. Esta es la ventaja de la plataforma, ¿verdad? Así que aquí no hay pierde. Would you mind passing me that menu? ¿Te importaría pasarme ese menú? I'm sorry, I'm not from. Perdón, yo no vivo aquí. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si se fijan, se repiten aquí, ¿ve? La misma respuesta. Solo que cada una de las respuestas es lo apropiado para la pregunta. Number three. Could you lend me $20? ¿Podías prestarme? Bueno, la mentira más grande del mundo es préstame un dólar que mañana te lo pago. ¿Ok? Pero ya $20, sí, ya se merecen recuperarlo, ¿verdad? So, I'm sorry I'm not from around here. Yes, of course. Here you go, aquí tiene. I suppose so, but I need it back before Friday. Pero necesito que me lo devuelvas antes del viernes. I love to, or sure, right away. La cuatro. Would you mind sharing your lunch with me? ¿Te importaría compartir tu almuerzo conmigo? Y por último, could you contact the IT department? Es el departamento de tecnología, right? Good. Si se fijan, son cinco oraciones y cinco respuestas. Uy, cinco respuestas. Aquí no sé qué me pasó. Lo marqué, pero no estaba. ¿Ok? Good. Number two. Number 12, I mean. Vaya, number 12, it says, instruction, check on should or shouldn't, right? Aquí está más fácil todavía, miren. ¿Deberías o no deberías fumar en la cama? Shouldn't. No, no, Claritza, no me dé copia, no me pase la copia. Se emociona. Ajá, no, Claritza. Sí. Le vamos a dar, bajar punto. Ah, no, broma, Clarita. No se asuste. Ok. You should or you shouldn't cross the street at the red traffic lights. ¿Deberían cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo? Should or shouldn't. Fácil, ¿verdad? You should support Alianza. ¿Ustedes deberían apoyar Alianza? You should, yes. Pues. That's a fantastic book. You should or you shouldn't read. The doctor told him that he eat less. Es que él debe o no debe comer menos. Está gordito. He's 15. Él tiene 15 años. ¿Él debería o no debería manejar un carro? Fácil, ¿verdad? Está fácil. Ok, tarea 13, right? No sé por qué me tira este mensaje. Sí, perdón, que algo pasa con mi sesión. Bueno, ya casi terminamos, chicos. Good. Include a polite salutation. ¿Cómo saludar de forma amable, verdad? Dear miss, good morning, etc. ¿Esto es formal o informal? Formal o informal. Use abbreviation. Usar las abreviaciones. Miren. Formal o informal. ¿Esto es formal o informal? Edit and proofread before you send the message. Editar y probar si está bien, ¿verdad? ¿Ok? Etcétera, etcétera. Formal or informal, right? Usar mayúsculas, etcétera, etcétera. Ok, y la tarea 14, solo van a poner si está bien o está mal, good or bad. ¿Ok? Be late for a formal meeting. Hay que llegar tarde a una reunión formal. ¿Esto es bueno o es malo? To answer a personal phone call during a business presentation and you are the speaker. Responder un mensaje, una llamada personal y usted está hablando en el público. Yes. Chiquirín.
¿Es correcto o es incorrecto? Good or bad. Be punctual. Ser puntual, ¿verdad? Shout while you ask. Gritar, ¿verdad? Cuando usted está hablando. Fall asleep during a conference. Dormirse en una conferencia, bueno. Creo que me van a regañar a mí porque en una conferencia me duermo. Ok. Good. And finally, task number 15, right? ¿Es correcto, es formal o informal decir, hey, what's up, boy? What's up? Hey, dude, what's up? ¿Qué ondas? ¿Qué onda? What's up? Best regard. Los mejores deseos. Formal o informal. Hey. Hey. Formal o informal. Aquí carita feliz, oso. ¿Es formal o informal? Hello, mister. Hello, miss. Formal o informal, right? No lo sé, pero creo que esta sección es de las más fáciles, ¿verdad? No hay donde perderse. Quizás la más difícil es la 11. La 11, porque tiene 5 respuestas, miren. Y hay que irlas poniendo de acuerdo, ¿verdad? Larisa, ¿le costó a usted? Y tiene que elegir una respuesta de las 5, teacher. Es correcto, una de las 5. No, no, no. De esas 5 respuestas en la 11, tienes que elegir una. Una o tiene que ser ambas, varias. No. Varias elecciones. Solo una. Solo una, ¿sí? Mire, en la 1 va a elegir una. En la 2 va a elegir otra. Obviamente no se repite. En la 1 va a elegir. En la 2. No me va a poner en la 1. Ah, o sea, solo saber elegir una de las 5, no hay de múltiple. No. No es de múltiple, Clarice. Son 5 preguntas y 5 respuestas. Usted debe elegir la correcta. ¿Ok? Solo de una opción, es verdad, no es múltiple opción. No, solo una, ¿ok? Vamos a tomar asistencia, chicos. Y me quedo con Estela solamente. Please. Adelia. Ok, teacher. Adelia. Brian. Gracias. Thank you, Brian. Have a good night. Carlos. Good night. Good night. Carlos Vega. Clarissa. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Dani. Bye. Present, teacher. Good night. Night. Goodbye. Maribel. Maribel. Good night. A dormir con la ovejita. Maribel. Ya pude, teacher. Ah, ok. Ya activé. Le voy a mandar algo, espera. Ah, va, está bien, logró hacer la pista. Ahí está, excelentoso. Thank you, Maribel. Elmer. Present, teacher. Good Thank night. You. Good night. See you tomorrow. Erika. Present, teacher. Thank you. Guillermo. Iván. Present, teacher. Thank you. Jacqueline. Thank you, Jacqueline. Ya escuché, ¿verdad? No me preocupe, ya tiene la asistencia. Joel. Good night, teacher. Good night, God bless you. Vamos a apagar un ratito la tele ahí. Ok. Carlos Amaya. JC. Here. Thank you. Have a good night, Carlos. Good night. Thank you. Carla. Me mando un mensaje, Carla, si me escucha. Kevin. Present, teacher. Casi no me participó. Disculpe, casi no le di participación, Kevin. Mañana, oiga. Ok, teacher. Okay, have a good night, Kevin. Giovanni. Alicia. Mirna. Present, teacher. Sorry. Alicia, no, that's okay. Don't worry. Thank you. Thank you very much. Have a good night. Estela. Present, teacher. Thank you. No, no se me vaya a ir. And Rosy. Okay. Rosy. Present, teacher. Thank you. Have a good night, Rosy. Bye bye. Bye bye. Take care, teacher. You too. You too. Vaya, aquí tenemos quién. Giovanni. Thank you, Giovanni. Good night. God bless you. Aquí está Giovanni.
Okay, Carla. Can you hear me, Carla? Bueno, por ahí vamos a tener entonces. Ok, Estela, puede activar su cámara, please. Activate your camera, please. Thank you. Thank you very much, Estela. How are you? El micrófono, Estela, the microphone, please. Very good, teacher. Very good, good. Excellent. ¿Cómo estuvo? Mire, yo también, porque ahora ya estamos con los niños. Estamos con los niños y de 7 a 12. Qué bien que de 7 a 12. ¿Usted sigue toda la tarde? Todo el día, teacher. Entramos 6:30 y salimos a las 4. Oh, sorry. Sí, así que ahí estamos. Ahí está. ¿Qué grados tienen? What grades? Ay, a mi cargo, tercero B, pero le doy clases de primero a sexto. Bien. Tengo 28 secciones. Malos de primero, que necesitan mucha energía, ¿verdad, Estela? Sí, esos son los más difíciles. Yes, I imagine. Sexto grado, que son rebeldes también. Son rebeldes. Sexto, séptimo, octavo, se portan bien rebeldes los chicos. Sí. Sí. Todavía cuarto, más rescatable, ¿no? Es manejable. Pero ya en quinto, empiezan. Ya no quiere. Ya no, bien, como yo que ya no quiero ahorita. No, vamos comenzando, calma, calma. Sí, sí, pero se me está haciendo bastante difícil, bastante. Sí, y veo que el niño le tiene, ¿cómo es? Le pide bastante atención, ¿verdad? Es que como Lucas, todo el día pasa afuera, o sea, los dos pasan afuera, solo en la noche estamos con él. Pobrecito. Entonces, bueno, por eso. Sí, ni modo, ¿verdad? Pero por lo menos la mami se está preparando en inglés. Ok, Estela. No sea así. No sea así. Yo sé que puede decir más cosas, como WhatsApp. WhatsApp. How are you? Ok, Estela. No sé si tiene alguna duda de algún tema, any topic que quisiera repasar. No, los temas, teacher, me están costando un poquito. Estoy segura que porque no estoy muy concentrada en ello. Me está costando bastante. El should y el would mind, el could you. Y el would you mind, ajá. Ah, would you mind, bye. No, mire, este es solo... Que... Sí, permítanme, solo es... Voy a ponerle esto acá. Es que el would you mind solo es una expresión, ¿verdad? Que se usa para pedir algo, mire. Y siempre tiene que usarla así, completita, would you mind. Básicamente es como que yo le diga, ¿le importaría hacer esto por mí? Would you mind? Y cuando dice, would you mind, ¿cuál es la respuesta? No, la diferencia en el could you mind, could ah, you no, son iguales, no son bien amables. No, cualquiera puede usar otras estructuras también. Simple y sencillamente usted debe concentrarse en eso. Mire, usted está pidiendo algo, ¿sí? Cuando usted pide algo, usted está haciendo, mire, un request. No importa qué estructura usted utilice, cuando usted pide algo, se llama request, ¿sí? Y podemos usar el presente simple, podemos usar el can, podemos usar el could, podemos usar... No hay un específico, como en... No, no hay... La diferencia aquí, Estela, es cuál es el más amable. ¿Vale? Voy a decir, el más fuerte, el más pesado es el imperativo. Si yo le digo, Estela, go, vayas, Estela. Algo, ¿verdad? Go to your class, Estela, ¿ok? Está tomando el cafecito y, Estela, go to your class. Ok. También está el can you go? Le puedo decir yo, can you go? Pero es un poquito más informal. Dijéramos, es un poquito menos amable, ¿sí? Un poquito más. Ah, como más pesadito. Sí, es que vamos así, mire, el imperativo, el presente simple, el can, luego aparece el could y por último el would you mind.
No soy buena con la gramática, teacher. No se preocupe, ni yo soy buena. Nadie es bueno, así que la gramática es bien difícil. Cuesta bastante. Lo importante es que usted entienda cómo usarlo, ¿vale? Por ejemplo, otra vez, mire, voy a ir de arriba, el menos amable, hasta el más amable, ¿sí? El imperativo es el menos amable. El presente simple, el can, el could y el would. Imperativo, presente, can, y estos dos temas que hemos visto, el could you y el would you mind. Estos dos son los dos más hablan. Pues, cuando usted necesite un favor grande, use eso, ¿sí? Would you mind. Would you mind o could you. Y en estructura, la diferencia es que cuando usa could you, el verbo va en la forma de la base. En cambio, con el would you mind. Ajá, eso sí lo logro entender. Cambia la estructura. Entonces, básicamente son lo mismo, Estela. Son lo mismo. Okay, ah, okay. Son lo mismo. Otra duda con el should y shouldn't. Creo que vimos bastante, ¿verdad? Ah, sí, eso, sí, eso. Me cuesta entenderlo todo. Lo que me cuesta es entender, hay varias cosas. La estructura, va, permítame. Voy a compartírselo, permítame. Vamos a compartírselo. Permítame un segundo. Aquí está. Vaya, yo pensé que eso estaba fácil, dice, pero pues sí, yo soy el teacher, a veces uno cree que es fácil, pero no, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Permítanme. Ahí está. Aquí la estructura es sujeto, modal y en verb, right? Aquí no cambia el verbo, miren. Ni en tercera persona, ni en primera persona, en todo, en cualquiera da que igual, usted utilice. Entonces, aquí no es que esté pidiendo algo, aquí usted le sugiere a alguien hacer algo. Yo le digo, usted, mire, Estela, usted debería estudiar inglés. Mire, Estela, usted debería usar, si tiene una, se ha golpeado la rodilla o algo, debería usar chichipince, medicina natural. Ok, entonces ese should es como usted debería, le estoy dando una sugerencia, no estoy diciendo, Estela, hágalo, por favor. No, no, no. No es okay, un mandato. No es un mandato, es algo como sugerencia, ¿verdad? Si quiere lo hago, si no. Así es, pero es para bien. En cambio, que si uso el should, que es el negativo, le estoy diciendo que no debería ser algo malo. No debería tomar mucha soda, no debería tomar sopepata, que es muy grasosa. No debería tirar basura, no debería fumar, etcétera, etcétera. Shouldn't. Que es básicamente should not, miren, should not, contractado. Should not, shouldn't. Y lo mismo, el verbo no cambia, miren. Se mantiene, supongo. Se mantiene, sí. Ok, Estela. ¿Qué le han parecido las clases? Bastante. ¿Qué? De verdad que. Difíciles, ¿no? Sí, se me han hecho difíciles, pero siento que es porque yo no he estado concentrada al 100%. Entonces bueno, ahí me ha costado un poquito. Y mire, le queda tiempo de repasar los videos. No, sinceramente no, porque mi jornada es ni el fin de semana, Estela, ni el fin de semana. Trabajamos hasta las 12 los sábados. Entonces quiero ir a hablar con el director del Padre Rosa. Ay, sí, por favor. Trabajamos hasta las 12, solo tengo el sábado que vengo en la tarde un rato y lo del a descansar domingo lo voy a dejar, entonces, para la familia, por supuesto, ¿no? Entonces no puedo, sinceramente, estoy considerando. Ay, Dios mío. No continuar el siguiente modo. No, tampoco. Así no bromeemos, Estela. Así no me gusta, la broma no. No, teacher, tiene que si hacer yo un esfuerzo. Un mes, si yo dejo este mes y continúo el otro con el módulo 4, puedo, ¿verdad?
Fíjese que, perdón, tendría que hablar en las oficinas. Vaya, yo le recomendaría lo siguiente. El básico 3 ya casi lo terminamos. Solo faltan 5 clases. Yo le recomendaría, yo, ¿verdad? Porque no sé su situación con el niño, su trabajo, su hogar. Pero yo le recomendaría que llegara hasta el nivel 6. Que haga un esfuerzo de llegar hasta el nivel 6. Y ya para el intermedio, pues ya tomen descanso, ¿verdad? Pero mi sugerencia. Recuerdo que hoy vamos comenzando el año, pues, y estos días uno siente que la clase, ¿verdad? Pero después ya se va uno acostumbrando al ritmo, ¿verdad? Pero esa es mi sugerencia. Usted decide, obviamente. Usted okay, sabe cuáles son sus necesidades, ¿sí? Sí, pero puedo cambiarme de horario, ¿verdad? Claro que sí. Más temprano para, por lo menos, ir a acostar más temprano a los niños. Sí, correcto. Ah, que son dos. Son tres. Uf. No, Estela, sí, es cierto. Tres. Sí, ¿Y tiene alguien más que le ayude en casa? ¿Su esposo? Mi esposo, no, pero el mayor ya tiene, ya está grandote. Ah, bueno. Ajá. Solo Luca es el chiquito, ¿verdad? Él y la niña, 4 años, pero siempre. Ay, qué chulo, sí. Estarnos, quisiera que la mía estuviera chiquita otra vez. Ya está bien grande, 10 años tiene. Sí, ya ahí está grandote. Sí, bueno. Entonces usted vea sus Voy a hacer el prioridades, esfuerzo. ¿verdad? Sí, Haga el esfuerzo, piénselo bien, hable con su esposo, piénselo, ¿verdad? Y sí, quiero un esfuerzo, Estela, definitivamente, ¿verdad? Bueno, it's a pleasure. Ha sido un placer entonces. Cualquier cosa, ahí estamos a la orden, ¿verdad? En el chat. Oiga. Okay. Okay. Bye bye. Have a good night. Good night.